Sean todos cordialmente bienvenidos a este canal, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. El día de hoy continuamos con nuestra serie de teología sistemática y en esta serie, a través de bloques o segmentos pequeños, continuamos estudiando un poquito acerca de las doctrinas bíblicas, a modo, por supuesto, de un panorama muy, muy general, porque no podemos entrar en profundidad en cada una de ellas en un tiempo tan uh, cortito. La intención realmente de estos segmentos, bloques o videos es que podamos tener un mayor conocimiento de lo que la Biblia dice de cada tema importante. De la misma manera, también el día de hoy uh, yo le invito a que usted pueda preparar un cuaderno, lapicero y su Biblia porque la vamos a estar utilizando. En las últimas semanas hemos estado hablando de las doctrinas bíblicas, las doctrinas bíblicas, lo que la Biblia dice de cada tema importante. Hemos hablado de si es importante o no la doctrina y hemos llegado a la conclusión de que definitivamente la doctrina bíblica es muy importante y determinante. Jesús predicó doctrina, los discípulos enseñaban la doctrina de Cristo, a Pablo le preocupaba cuando en una iglesia no se predicaba la sana doctrina, de la misma manera a Pedro e incluso a Juan, el gran apóstol del amor, quien insta literalmente a no rebelarse en contra de la doctrina y a aquellos que se rebelen en contra de la doctrina de cristo poder sacarlos de la congregación y ni siquiera tener un acercamiento a ellos de la misma manera también el señor jesucristo en el libro de apocalipsis nos muestra cómo aborrece la falsa doctrina vimos que hay doctrinas esenciales o doctrinas elementales de las cuales hemos estudiado hasta el momento um, a grosso modo, ¿verdad? La doctrina de la palabra de Dios. Hemos estudiado también la doctrina de Dios o la doctrina propia, como se conoce. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la doctrina del hombre. Así que una vez más, prepare un cuaderno, prepare un lapicero y su Biblia. Yo voy a compartir con usted entonces las diapositivas. Doctrina del hombre, la doctrina del hombre. Principalmente cuando hablamos de la doctrina del hombre nos referimos a la antropología bíblica, es decir, la manera en cómo la Biblia describe al ser humano, al hombre. Um, el pastor John MacArthur en su teología sistemática, hablando de la antropología bíblica, él nos dice que no podemos comprender el resto de las doctrinas bíblicas a menos que tengamos una concepción adecuada de lo que es la doctrina del hombre. El ser humano no debe ver al hombre antropológicamente hablando, es decir, a través de un estudio científico, no debe verlo a través de los ojos del hombre. No podemos nosotros ver al hombre a través de los ojos del hombre, sino que debemos estudiar al hombre a través de los ojos de Dios. Y eso es muy determinante para todos nosotros como cristianos. Es por eso que la doctrina del hombre es necesaria para nuestro estudio del resto de las doctrinas y está conectada simultáneamente con algunas otras. Por ejemplo, la doctrina del hombre está conectada con la doctrina de Dios porque fue Dios quien lo creó. La doctrina del hombre está, con, está conectada con la doctrina de la palabra de Dios, pues fue, uh, fue, fueron los hombres los que escribieron la, la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es en la palabra de Dios donde nos habla del correcto pensamiento que debe tener el hombre de sí mismo. Y sobre todo, yo creo que es lo más elemental e importante, la doctrina del hombre está conectada con la soteriología, la salvación pasando por la doctrina del pecado, por la aplicación de la, de la gracia, por la doctrina de Cristo y tantas otras cosas que están fusionadas. Pero también es necesario observar que el hombre no es el centro de la doctrina, sino el centro de la doctrina es lo que Dios piensa acerca del hombre. Ahora, lo primero que nosotros debemos determinar es que fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? En el libro de Isaías, capítulo 43, verso 7, Isaías describe palabras de nuestro Dios. Dios está hablando con el pueblo y literalmente dice así, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por lo tanto, nosotros fuimos creados con el propósito de darle la gloria a Dios en todo. La Confesión de Fe de Westminster, redactada cerca de los años 1640 en Inglaterra, como una confesión de fe um, doctrinal fundamentada en las creencias puritanas y en el desarrollo reformado de la, de la época, la Confesión de Fe de Westminster resalta, sobre todo en el Catecismo Menor de Westminster, como primer punto y más elemental que. El propósito del hombre, el propósito del ser humano es vivir para darle gloria a Dios y deleitarse en el Señor. Por lo tanto, ese es el propósito elemental del ser humano, vivir para la gloria de Dios y poder deleitarse en el Señor. Lamentablemente, este propósito quedó fracturado en el huerto del Edén por causa del pecado, pero eso no se le escapó de las manos a Dios, pues Dios lo tenía predeterminado, como también el apóstol Pablo nos lo cuenta, nos lo dice en la carta a los Efesios y también en la carta a los Romanos. Pero definitivamente ese um, propósito fue una vez más establecido a pesar de las diferentes fracturas y, y, y quizá aversiones que el pecado había provocado en el corazón del hombre por causa de Cristo, ese propósito volvió a recuperarse. El propósito no es que el hombre brille, sino que Dios brille. El propósito de la creación del hombre es que el hombre pueda darle eh, la gloria, la honra y la alabanza al Dios que lo ha creado, que pueda obedecer al Dios que lo ha creado, que pueda amar al Dios que lo ha creado y que pueda deleitarse. En él. Ese es el propósito supremo del ser humano. Ahora, gracias a ese propósito, Dios nos hizo diferentes a todo el resto de la creación. Hay diferentes criaturas a lo largo y ancho de la tierra: eh, leones, lobos, osos, cualquier tipo de insecto, cualquier tipo de ave, cualquier tipo de pez. Y sin embargo, nosotros somos diferentes porque tenemos una insignia particular. Y es que fuimos creados a imagen de Dios, o como los um, teólogos lo han mencionado, este concepto que es muy determinante, somos imago dei, la imagen del Dios Altísimo. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 26, que de hecho yo diría que todo Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos habla mucho acerca de la doctrina elemental del hombre. Pero en el verso 26 del capítulo 1 dice, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias de toda la, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra el propósito elemental entonces era ser creados a la imagen de aquel dios que debíamos adorar fuimos creados a imagen de dios muy bien en tercer lugar y esto es parte del diseño de Dios y es parte de la antropología bíblica. Fuimos creados varón y mujer. El mismo texto nos dice uh, el, el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Así que es muy determinante observar que el diseño original de Dios siempre estaba sobre el varón y sobre la mujer. Es muy importante y muy determinante porque debido a los múltiples cambios, incluso dentro de las ideologías de género que se están levantando a distintos niveles, eh, nosotros podemos ver cómo se han levantado también teólogos y pensadores o pseudo-pensadores cristianos que defienden la idea de que la imagen de Dios no necesariamente, o la, el, el, el objetivo de Dios no necesariamente era crear varón y mujer, sino que eso fue por causa de una necesidad aparente que era reproducción. Sin embargo, el diseño de Dios es el amor y por lo tanto se pueden amar como sea. Eh, no, el diseño original de Dios es varón y mujer. Pero también hay algo más dentro de esta idea de diseño que quizá está un poco uh, desvirtuada en nuestro tiempo. El hombre y la mujer son iguales en imagen. Si nos damos cuenta, el texto dice, um, Dios creó al hombre, cuando habla de hombre, al antropos, al hombre, a la humanidad, a, a Adán y a Eva, esa es la referencia, a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, fuimos creados iguales en imagen. Siempre hay el, el relato largo, ¿no? Donde, donde muestra cómo el hombre fue creado um, a partir del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida y cómo la mujer fue creada a partir de una costilla del hombre. Ese es el relato largo. Pero el relato corto es que fuimos creados iguales en imagen. Pero hay un detalle que es importante. Distintos en función. Y distintos en autoridad. ¿Qué significa esto? Significa que según el diseño de Dios fuimos creados distintos en nuestro funcionamiento. Cada ser humano tiene una función particular. Hombre tiene una función, mujer tiene una, una función. El hombre no puede dar de amamantar y la mujer no puede, o quizá en algunos casos sí lo pueda hacer, pero de manera general, su cuerpo no está uh, cualificado para trabajos extenuantes, trabajos muy largos o trabajos muy pesados. Eh, por eso el hombre suele hacer ese tipo de, de trabajos. Entonces las funciones del hombre y la mujer son distintas, distintas, pero también somos distintos en autoridad. ¿De qué manera? Bueno, pues el Señor creó al hombre como cabeza. Como un director, digamos, aquel que, que, que lleva la pauta, pero también que toma el escudo para defender a su familia que va atrás. El hombre es cabeza, fue creado como cabeza del hogar, como autoridad del hogar. Sin embargo, eso no le quita mérito o no le quita honor a la mujer, al contrario, eso simplemente nos posiciona en diferentes puestos. Pero, Ambos llamados para el mismo propósito, darle la gloria a Dios en todas las cosas. Iguales en imagen, distintos en función y autoridad. En cuarto lugar, de pronto, como lo vemos a partir del capítulo 3, el hombre toma la pauta de desobedecer al Dios que lo había creado para obedecerle. Fuimos creados con el propósito de darle gloria y honra, alabanza a Él y deleitarnos en Él. Sin embargo, el hombre, por causa de la tentación y de haber sucumbido a ella, el hombre eh, cayó en ese pecado y quedó enemistado del Dios que debía obedecer. Quedamos completamente enemistados de Dios. Eso lo podemos ver también en el libro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Permítame leerle este texto. Dice, he aquí, dice el predicador, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Nosotros sabemos que la caída del hombre en el huerto del Edén generó que el corazón del hombre se llenara de muchas perversiones y que el pecado, no los pecados, sino el pecado, dominara el corazón del hombre. El pecado está sentado en el trono de la humanidad. Esa es la realidad a partir del huerto del Edén. De alguna manera, Adán fue el representante, el representante de toda la humanidad. Él pecó y él tomó la culpa sobre su espalda y esa culpa la transmite o la transfiere a todos aquellos que hayan nacido de varón y mujer. ¿Sí? Todos aquellos que hayan nacido en términos naturales, como descendientes naturales de la humanidad, todos vienen bajo la concepción de pecado. No lo, no lo es así con el Señor Jesucristo, quien no nació en términos naturales, sino que nació virginalmente por una concepción sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Entonces, todo ser humano que ha pisado la faz de la tierra, todo ser humano que ha nacido en términos naturales por una concepción natural, todo ser humano tiene asociado a su gen, por decirlo de alguna manera, el pecado en su interior. Como dice el apóstol Pablo, por causa de un hombre entró el pecado al mundo. Ese hombre es Adán. Y por causa de otro hombre el pecado puede ser limpiado de la humanidad. Ese segundo Adán o segundo hombre es Jesucristo. Pero hubo un, entonces una caída el hombre tomó la decisión de darle la espalda a dios de escoger por sí mismo y hay algo muy curioso dentro de el, el deseo que el hombre expresa en ese momento porque la serpiente le dice a la mujer seréis como dioses la mujer toma el fruto entendiendo que serán como dioses y transmite la misma idea a su esposo y el esposo también hace lo mismo la conclusión es que el deseo del corazón del hombre era de continuar al mal, porque ellos querían ser como Dios, querían ser iguales a Dios. Había un pecado de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia. Había un pecado de um, de querer libertad completa del Creador, ya no ser criaturas, sino tener capacidades creativas también. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo la teología contemporánea habla mucho acerca de eh, las posibilidades, capacidades, eh, deseos, anhelos y sueños del hombre, ¿verdad? Entre comillas, como el, el centro de la creación. Sin embargo, eh, debemos de, de observar que eso es lo que ofreció Satanás y por lo cual vino originalmente la caída. Cuando el hombre quiere posicionarse en un lugar más elevado donde no debe estar, es allí donde comete el error. Por eso también nosotros debemos aprender de este tipo de enseñanzas en cuanto a la antropología bíblica. En quinto lugar, como lo decía hace un momento, por causa de la caída del pecado, heredamos de Adán la naturaleza de pecado. Y es precisamente el texto que mencionaba hace un momento, pero yo quisiera leerlo más específicamente. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que... Hemos recibido una naturaleza corrompida y corrupta. Pero ahora viene lo más importante en cuanto a la antropología bíblica. Y es el hecho de que debemos entender que el hombre no está enfermo de pecado. El hombre no está convaleciente de pecado. No tiene una enfermedad grave. El, el hombre está muerto en delitos y pecados y por lo tanto está completamente separado de la gloria de Dios y está bajo la ira de Dios. Y aunque la próxima semana hablaremos un poquito más acerca de la teología del pecado o la doctrina del pecado, la amar eh, yo quiero dejar bastante claro este concepto el día de hoy. El hombre por causa de la caída no está gravemente enfermo. El hombre está muerto. Por lo tanto, al estar muerto necesita una salida, un salvador y una nueva vida. Es allí donde empieza la salvación como una nueva vida en el hombre. Y termino con este texto que aunque no se encuentra en las pantallas, yo quiero leerlo para que usted también lo tenga a la mano. Voy a leer Efesios capítulo 2, versos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos que ahí está la referencia. Estábamos muertos, no estábamos enfermos, estábamos muertos. Pero continúa, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué éramos? Hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros por cuanto estábamos sometidos al pecado. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y este es el pero más grandioso de las escrituras, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, vuelve a repetir una vez más, muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es por eso que es tan determinante que nosotros podamos estudiar la antropología bíblica, porque solamente cuando el hombre tiene una noción correcta, de cuál es su posición frente a Dios como ser humano, entonces solamente así logrará ver la necesidad de salvación. Hasta aquí entonces este bloque del día de hoy, la doctrina del hombre dentro de nuestros bloques de teología sistemática que hemos estado viendo. Que el Señor le bendiga grandemente y piense, piense en esta realidad. Tratemos de vernos a nosotros mismos bajo los ojos y la perspectiva de lo que la Biblia dice de nosotros. Que el Señor le bendiga grandemente.